La sexta cuestión clave en la interpretación del Quijote a la que nos vamos a referir es la que tiene que ver con la transformación de los géneros literarios. Si en la sesión o vídeo anterior hemos visto las 10 especies fundamentales de géneros literarios que Cervantes utiliza en el Quijote como punto de partida para su desarrollo y su transformación y que van a marcar la pauta del desarrollo y la transformación de los géneros literarios en la literatura posterior al Quijote, en esta sesión vamos a ver esos mismos géneros, esas mismas transformaciones, pero reinterpretadas desde la trilogía genérica tradicional, lo que tiene que ver con la novela y el cuento, la narración, el drama, el teatro y finalmente la poesía, en particular la poesía lírica, en algunos de sus rasgos específicos desarrollados en el Quijote. Quiere decirse que aquí partimos de la siguiente base. Cervantes utiliza todos los géneros literarios anteriores al Quijote para revolucionarlos, es decir, para cambiar el orden de sus posibilidades de construcción, desarrollo e interpretación, de tal manera que una vez escrito y publicado el Quijote, estos mismos géneros literarios van a quedar formateados de una manera muy al hispánico modo para todas las literaturas posteriores, tanto las literaturas desarrolladas en lengua española como las extranjeras. En este punto hay que subrayar un rasgo absolutamente fundamental, y es que si ya nos adentramos en el primer apartado, en el relativo a la narración, novela, cuento, el Quijote se caracteriza por ser una obra, una novela, en la que el protagonista, prácticamente el sujeto operatorio de los hechos narrados, Don Quijote de la Mancha, es un personaje que pertenece al último estamento de la jerarquía social, que es la hidalguía, los hijos de algo, dentro del estamento nobiliario. Es el más ínfimo estamento dentro del nobiliario. No llega a ser un personaje rufianesco, ni tampoco un personaje rústico, pero es un personaje del más bajo estamento. Esto no sería de por sí grave si a este personaje, hijo de algo, de poca monta, como es Don Quijote, un hidalgo, si este personaje no fuera lo que realmente es decir, un antihéroe. La violenta paradoja, la extremadamente violenta paradoja, es que Don Quijote, siendo un antihéroe, es el portavoz y el soporte de un conjunto de ideas absolutamente extraordinarias desde el punto de vista del conocimiento, de la cortesía, de la diplomacia, de la razón barroca, del racionalismo barroco, que está perfectamente objetivado en la mentalidad de Don Quijote. Quiere decirse con esto que Don Quijote es un vino de muy buena calidad en un odre de muy mala calidad, por decirlo de una manera muy, muy expresionista. Es decir, es un continente muy deteriorado de un contenido extraordinariamente valioso, lo cual ya constituye de por sí una imagen extremadamente barroca, una imagen nítidamente barroquizante. Pero lo sorprendente también en este caso es que se trata de un antihéroe que es portavoz de los mayores valores literarios que haya habido nunca y de los mayores valores cognoscitivos y parenéticos y sapienciales que haya habido también nunca en una obra literaria. Por lo tanto, insisto, es un soporte extraordinariamente contradictorio en muchos aspectos. Uno de los rasgos fundamentales de todo lo que se cuenta en el Quijote, de las novelas intercaladas, de la narración globalmente desarrollada de principio a fin de la novela, de los episodios, de los cuentos, una característica común a todos ellos es la de exponer un idealismo intolerable, un idealismo incompatible con la realidad del mundo. Esa es la gran dialéctica que está motorizada a lo largo de toda la novela. Ese enfrentamiento entre la realidad de la que no podemos desasirnos y el idealismo que la mente de aquellos seres humanos incompatibles con la realidad están vindicando y exigiendo constantemente. En esa lucha, en ese contraste, se desarrolla el motor, como digo, de todo cuanto se narra en el Quijote, tanto de la acción global de toda la novela como de los episodios o cuentos o relatos intercalados a lo largo de ella. Hay un hecho que es, podríamos decir, un recitativo en un momento dado, un aria de la ópera Don Quijote, pues si consideramos la novela como una ópera, en el que Don Quijote pronuncia nada menos que el discurso de la Edad de Oro. Este discurso de la Edad de Oro, que no es más que la descripción de un paraíso terrenal donde todo es perfecto, donde todo es ideal y donde todo es absolutamente justo,
pues contrasta realmente con la vida en la que se desenvuelve pues las acciones de todos los seres humanos, donde nada es perfecto, donde nada es justo, donde nada es estable y donde nada es seguro. De tal forma que este discurso sobre la Edad de Oro representa lo que hoy, en nuestro tiempo, hemos de identificar como no tanto la nostalgia de la barbarie, cuanto el idealismo de la barbarie. Es la idealización de la barbarie. Es como si hiciéramos un relato idealizando a las culturas precolombinas y considerando que aquello era un paraíso terrenal destruido por Colón y por los que vinieron después de Colón. Es decir, cuando en realidad las culturas precolombinas eran un mundo de antropófagos, entre otras cosas, y aquello no era en absoluto ningún paraíso terrenal. No era ningún paraíso terrenal. Pero la idealización de la barbarie implica contar una película que jamás vimos, de la que jamás fuimos testigos, como si eso fuera un mundo perfecto que la mano civilizadora del ser humano destruyó definitivamente. Esta es una fórmula que se puede aplicar pues, a las culturas precolombinas, a los celtas frente a los romanos, a los pueblos asiáticos frente al imperio de Alejandro Magno, todo lo que queramos, ¿no? Es decir, todo esto funciona perfectamente, porque es la idealización de la barbarie, es decir, un mundo bárbaro que idealizamos desde presupuestos contemporáneos y que consideramos que fue destruido por la civilización. Es además una fórmula apadrinada por la filosofía rusoniana y por todas las filosofías posmodernas, de tal manera que hoy es una fórmula políticamente correcta. Bueno, el discurso de la Edad de Oro está construido sobre esta fórmula, sobre la fórmula de la idealización de la barbarie. Y vamos a ver aquí cómo se dinamita todo esto y cómo precisamente este discurso de la Edad de Oro, que es una obra maestra de la retórica y de la poética, termina precisamente con un desenlace por completo barroco que ridiculiza todo lo anteriormente dicho. Y vamos a ver cuál es esta conclusión. No vamos a adelantar la conclusión porque vamos a conducirnos a ella como un río, a través de una serie de citas inexcusables. En primer lugar, el discurso de la Edad de Oro remite a una época mítica, no histórica. Es decir, todo lo que ocurre en el relato de la Edad de Oro remite a un mundo que se sustrae a la historia. Es decir, a un mundo que nunca ha existido, a una realidad que nunca ha tenido lugar en ninguna parte, porque es una utopía completa. Es decir, nos movemos en el terreno del mito, nunca en el terreno de la historia. Eso para empezar, nos situamos fuera de la historia. Pero claro, situarse fuera de la historia es lo mismo que situarse fuera de la realidad. Fuera de la realidad. Esa es la premisa fundamental del discurso de la Edad de Oro. En segundo lugar, dice Don Quijote, en aquel entonces, los que en ella vivían, los que vivían en esa dichosa edad y siglos dichosos, aquellos a quienes los antiguos dieron nombre de dorados, los que vivían en la Edad de Oro, ignoraban estas dos palabras, de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. Claro, esto es una especie de paraíso terrenal comunista. Es decir, en lugar de ser la utopía marxista del fin de la historia, para Marx el fin de la historia era la sociedad comunista, o marxista, o como se quiera llamar esto, da igual ya, porque no va a haber fin de la historia, para Fukuyama el fin de la historia era la democracia, etcétera, etcétera. El problema es que la historia no tiene fin, ¿no? Entonces no hay ningún fin señalable en la historia. Este Don Quijote nos sitúa, no nos habla del fin de la historia, sino del comienzo. El comienzo de algo previo a la historia, es decir, el comienzo del Génesis, ¿no? Que está fuera completamente de la historia. Y en aquel entonces lo que hay es una especie de sociedad comunista donde todas las cosas son comunes, todas las cosas son absolutamente comunes y no hay propiedad privada. Es decir, otro de los postulados que se plantea es la negación de la propiedad privada. Esto no ha existido jamás, siempre ha habido propiedad privada. Siempre ha habido propiedad privada. La propiedad más privada es la propia vida, para empezar. La propia vida, la defensa de la vida como la propiedad más privada de todas, es innata al ser humano. Todo ser humano hace lo posible por defenderse de la muerte. Por lo tanto, lo primero que se posee es la vida. Es decir, el oficio más antiguo del mundo es la defensa personal. Luego vendrían otros oficios, pero desde luego el más antiguo del mundo es la defensa personal. Otro de los mitos que plantea este discurso, tenemos aquí la cita adelante que voy a leer, es la negación del Estado.
Es decir, mucho antes de que nacieran las sociedades políticas, han nacido otro tipo de sociedades, sociedades feudales, incluso sociedades patriarcales, sociedades filárquicas, fratrías, tribus, en definitiva. Pero lo que plantea Don Quijote sobre todo es la negación del Estado. Anótese este aspecto porque es enormemente relevante para llegar a la conclusión. La negación del Estado. Dentro de un Estado, una figura como la de Don Quijote, como la de un caballero andante, no tiene sentido. La figura del caballero andante tiene sentido en una sociedad no organizada políticamente como Estado. Tiene sentido en una sociedad feudal, donde no hay un Estado. Y tiene también sentido en una sociedad donde... Sin ser relativamente feudal, pues es una sociedad pues patriarcal o filárquica, donde hay unos jefes o unos caudillos que pueden incurrir en injusticias, y solo esas injusticias puede solventarlas un caballero andante. Pero la figura del caballero andante es un contrapunto básicamente de las sociedades feudales, de las sociedades medievales. Que implican fundamentalmente la negación del Estado. No puede haber un Estado. El Estado es incompatible con el señor feudal y es incompatible con el caballero andante. El mito que hace posible el Estado de la naturaleza de la Edad Dorada es precisamente el mito de la naturaleza, porque los caballeros andantes no son necesarios en la Edad Dorada. ¿Por qué? Pues porque no hay demanda, porque en la Edad Dorada no hay injusticias, no hay conflictos, no hay problemas, todo es paz, todo es amor, todo es armonía, todo es perfección. En ese contexto no son necesarios los caballeros andantes. Los caballeros andantes son necesarios en la Edad de Hierro, cuando ya ha germinado el conflicto, se ha desarrollado la propiedad privada, se ha desarrollado la lucha entre los seres humanos y, por tanto, la injusticia. Y en ese contexto de injusticia tiene sentido la figura del caballero andante, que no concibe que haya un Estado que administre la justicia. Los Estados pueden administrar la justicia mejor o peor, pero no delegan la justicia ni en un señor feudal ni en un caballero andante. Eso, indudablemente. Entonces, el mito de la naturaleza sitúa el kratos, el poder, en la armonía de la naturaleza, como si la propia naturaleza tuviera capacidad de gestión del cosmos. Y dice Don Quijote, a nadie le era necesario, en la Edad Dorada, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Es decir, la naturaleza trabajaba para el hombre, para el ser humano. Los valientes alcornoques dependían de sí sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Tal parece que las casas se hacían solas. Bien, nótese que se trata de un paraíso terrenal, sí, pero de un paraíso terrenal sin Dios. Se trata de un Edén sin Dios. Cuando lleguemos al capítulo de la religión, veremos que en el Quijote la religión no hace acto de presencia en ningún momento. Sobre todo la religión teológica, ni tampoco la numinosa, ni tampoco la mitológica. Pero el mito de la naturaleza es una de las cuestiones absolutamente claves en esta Edad de Oro, que se sitúa fuera de la historia y también fuera de la realidad, y por supuesto fuera del Estado, se sitúa fuera de todo. La naturaleza, que es la idea mítica y metafísica por naturaleza, por excelencia, es, digamos, el criterio que cierra completamente los límites de esta Edad de Oro. Pero nótese que se trata de un Edén sin Dios, se trata de un paraíso terrenal sin Dios. Otro de los mitos del discurso de la Edad de Oro es el de la paz perpetua. Como no hay guerras, como no hay conflictos, la paz es eterna, la paz es perpetua, mucho antes de que a Kant se le ocurriera todo este escrito filosófico al respecto. Dice Don Quijote, todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Claro, un mundo en el que todo es paz, amistad y concordia es un mundo inexistente, es un mundo imposible, es un mundo mitificado, es un mundo ideal. Pero es un mundo en el que la barbarie, evidentemente,
se maquilla con esta retórica, porque no hay ningún mundo así, ni siquiera en una secta donde todos teóricamente al menos piensan igual, existe la concordia, existe la amistad y existe la paz. Es decir, en las congregaciones de individuos que comparten la misma fe, las mismas ideas filosóficas o las mismas creencias, hay montones de conflictos entre ellos. Es decir, que ni siquiera la unidad de pensamiento asegura la paz entre los seres humanos que forman parte de ese grupo. O sea, ni siquiera entre los grupos más homogéneos existe concordia, paz y amistad. Por lo tanto, eso es una mitificación y un idealismo absolutos. Absolutos, completamente. Otro de los mitos del discurso de la Edad de Oro es el de la inocencia. Claro, es una idea rusoniana por excelencia. Dice Don Quijote, no había, entonces, en la Edad de Oro, no había la fraude, que es femenino en aquel tiempo, la fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y la llaneza. Claro, habría que determinar qué es la verdad, ¿no? Porque es el gran criterio que decide qué es o no qué es la verdad. Pero la idea de la inocencia, la inocencia que a partir de cierta edad ya no se puede llamar inocencia, sino ignorancia, porque la inocencia es el nombre que en los niños recibe la ignorancia. Pero claro, la ignorancia no puede ser la inocencia que en los mayores supone la falta de conocimiento, ¿no? No hay personas inocentes de 40 años, ni de 30 años tampoco. Hay ignorantes de 40 años o ignorantes de 30 años. Y los niños no se les califica de ignorantes, se les califica de inocentes en muchos aspectos. Otro de los grandes mitos del discurso de la Edad de Oro es el de la justicia. Don Quijote considera que por entonces no había que juzgar ni quién fuese juzgado. Bueno, porque de la inocencia se deriva la falta de conocimiento, la incipiencia, la inconsciencia, la irresponsabilidad jurídica también. Claro, Don Quijote, justiciero y caballero andante, sabe, sin haber estudiado derecho mejor que nadie, qué es la justicia, porque al final, y ya vamos adelantando la conclusión, la justicia, dirá Don Quijote, soy yo. De la misma manera que Luis XIV decía, el Estado soy yo, Don Quijote dice, la justicia soy yo, en definitiva. Que es lo mismo que decir, el Estado soy yo, en otros términos, ¿no? En términos medievales. Claro, dice Don Quijote, la justicia se estaba, en la Edad de Oro, en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, con esta paragoje, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar ni quién fuese juzgado. Bueno, entonces, ¿cuándo es ese entonces? Díganme ustedes en qué época se puede vivir en un mundo donde no sean necesarios los jueces ni la justicia, porque no se cometen injusticias. Bueno, eso es de un idealismo absolutamente galopante. Y por otro lado, se decía que entonces la justicia estaba en sus propios términos, propios términos. ¿Y cuáles son los propios términos de la justicia? ¿Cuáles son? ¿Cuáles eran los jueces de la Edad de Oro? No lo sabía porque no había injusticias. ¿Y quién decide que no hay injusticias en la Edad de Oro? ¿Quién decide que no es una injusticia abrirle las tripas a un ser humano con obsidiana? ¿Quién lo decide eso? ¿Quién lo decide? Porque la justicia no existe fuera de un Estado. Para hablar de justicia es necesario hablar de un Estado, es necesario hablar de un ordenamiento jurídico. Si no hay un ordenamiento jurídico, no hay ni justicia ni hay injusticia, porque no hay nada. Hay una violencia no reconocida como tal, en definitiva. No hay justicia sin Estado, aunque haya Estados terriblemente injustos. Pero esto es otra cuestión, es la cuestión de la injusticia. Pero suprimir el Estado para suprimir la justicia o la injusticia es, bueno, es anarquismo. Suprimir el Estado es anarquismo, es la negación de un orden político. ¿La conclusión cuál es? La hemos ya sugerido. La justicia soy yo. Debido a que estamos en la Edad de Hierro y debido a que ya no estamos en la Edad de Oro, pues es necesario que haya seres humanos que sean lo suficientemente valientes como para impartir la justicia. ¿Y esos seres humanos quiénes son? Los que forman parte de lo que yo soy, la caballería andante. Por tanto, la justicia soy yo. Claro, esto implica ignorar completamente la realidad contemporánea en la que vive Don Quijote, porque el Estado no permite que individuos a título personal ejerzan la justicia, porque la justicia la ejerce el Estado a partir de un parlamento, de un ordenamiento jurídico, de un poder judicial. Otra cosa es que luego exista, pues evidentemente, una dependencia, una subordinación, un intercambio, y el Poder Judicial haga lo que diga el Poder Ejecutivo, saltándose al Poder Legislativo. Pero eso ya son las cuestiones particulares de la organización política de cada Estado,
de cada estado y de cada, en fin, tejemaneje que haya, ¿no? Porque la gran mitología de las democracias es la separación de los tres poderes. ¿Cuándo han estado separados los tres poderes? En la imaginación de quien los separa imaginativamente. Eso es más que evidente, ¿no? La conclusión del discurso de Don Quijote es que la justicia soy yo. En definitiva, no da lugar a equívoco. Don Quijote dice, para cuya seguridad, la relativa a la idea de justicia, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes para contrarrestar la malicia y la injusticia, para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, que deben estar ya durmiendo todos ellos, porque ¿quién aguanta este discurso? A quien agradezco el gasaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero. Que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, pues etcétera, etcétera. Es decir, por encima, oye, os agradezco el favor, que no tengo por qué agradeceros, porque tenéis obligación de favorecer a todos a los caballeros andantes. Tenemos el fuero de que además nos tratéis bien, ¿no? Este tipo de pensamiento y de ideología que está en la posmodernidad muy alimentado, muy activado en todos los órdenes, se resume en un lema, que es la idealización de la barbarie, el idealismo de la barbarie sobre el que se proyecta una edad llamada de oro, cuando en realidad era una edad fuera de la historia, fuera de la realidad, fuera de la justicia, fuera del Estado y fuera de todo tipo de protección humana, y fuera del conocimiento incluso, porque reside en la inocencia más absoluta, es decir, el eufemismo por evitar el término tabú, la ignorancia. Se habla de inocencia cuando se quiere evitar hablar de ignorancia. Bien, todo esto es lo que mueve el código de la caballería andante de Don Quijote y que está presente en el enfrentamiento idealista de Don Quijote ante una realidad que desmiente en cada momento, en cada paso, en cada movimiento que hace Don Quijote, desmiente por completo la legitimidad de sus puntos de vista. Esto desde el punto de vista de la articulación de la narración. Si vamos a ver qué es lo que ocurre con el teatro y con los géneros teatrales, observamos que al menos se dan cinco características que podemos constatar en el uso del teatro y la revolución que hay dentro de los géneros teatrales en el Quijote. En primer lugar, Cervantes es el primer autor de la literatura universal, de la literatura mundial, que introduce la figura del narrador en el teatro. Después vendrá Bertolt Brecht y mucha gente que interpretando a Bertolt Brecht creen que el teatro épico o el teatro narrado empieza con Bertolt Brecht. Evidentemente demuestra no haber leído el Quijote y concretamente demuestra no haber leído el episodio del retablo de Maese Pedro donde un narrador narra, valga la redundancia, los hechos narrados, los hechos narrativos que ocurren en el teatro de Guiñoles de Don Gaiferos y Melisendra. Es decir, un trujamán, que es el nombre que en el español castizo tiene el narrador en el teatro. Entonces, claro, viene Bertolt Brecht y habla de un teatro narrado. Dice, oigan, mire usted, pero si esto ya está en el retablo de Maese Pedro, en el Quijote. Y antes incluso está en el episodio de las bodas de Camacho, cuando un narrador va contando cómo desfilan una serie de personajes alegóricos, pastoriles, simbólicos, disfrazados, que van desempeñando determinados papeles de amor, interés, dinero, etcétera, etcétera, en el escenario donde deberían tener lugar las bodas de Camacho, cuando en realidad son las bodas de Basilio, el pobre y no las de Camacho el rico. Es decir, Cervantes, insisto, es el primero que introduce un narrador en el teatro. En segundo lugar, en el Quijote está presente el teatro como una representación dialéctica entre la realidad y la imaginación, entre la realidad y la ficción, entre el realismo y el idealismo, entre el materialismo y el espiritualismo. Me refiero a episodios como el de las Cortes de la Muerte, donde Don Quijote y Sancho se encuentran con un emperador, la muerte, el papa, el rey, una princesa, que son simplemente actores que por no cambiar la indumentaria en la representación que han hecho de un pequeño pueblo a otra aldea vecina, pues no han cambiado su indumentaria, entonces han hecho el viaje por la noche vestidos pues de personajes de un misterio medieval o de un teatro rural, un teatro popular, tipo los pasos de Lope de Rueda,
de tal forma que ese contraste entre la realidad y la ficción es muy frecuente en el Quijote y adopta la expresión de un esquema completamente teatral, de un esquema dramático. En el episodio, insisto, del carro o carreta de las Cortes de la Muerte, esto se objetiva de una forma extraordinariamente nítida, extraordinariamente brillante. Volvemos de nuevo al retablo de Maese Pedro, cuando Don Quijote se toma en serio la ficción teatral que está viendo, que se está representando, y arremete contra las figuras como si esos acontecimientos ficticios fueran realmente operatorios, fueran realmente reales con consecuencias reales, valga toda esta redundancia. Lo mismo ocurre con los espectáculos que los duques disponen ante Don Quijote y Sancho cuando estos están en Aragón con ellos, ¿no? Toda esa larga estancia que mantienen a lo largo de la segunda parte, especialmente en los espectáculos con Merlín, con Altisidora y con la ínsula Barataria, es decir, cuando todo es una teatralidad donde el único personaje que no sabe que está desempeñando un papel grotesco es Sancho Panza, hasta que en un momento dado decide poner fin a la función de la ínsula Barataria y abandonar aquel apócrifo gobierno, en definitiva. Pero esta expresión dialéctica del teatro como lucha entre la realidad y la ficción, el idealismo y el materialismo, la realidad y el ideal, en definitiva, es un uso muy, muy frecuente en el Quijote. Otra cuestión en la que el teatro aparece muy marcado en el Quijote es cuando el canónigo de Toledo, al final de la primera parte, mantiene con el cura Maese, el cura y el barbero, pero sobre todo Maese Nicolás y Pero Pérez, el cura de la aldea de Don Quijote, del lugar de Don Quijote, mantiene una larga disertación acerca de las comedias que ahora se representan y del teatro de su tiempo. Es decir, convierte el teatro en un tema de crítica literaria sobre el que se hacen una serie de advertencias que constituyen un capítulo en la historia de la poética del teatro y de la perspectiva teatral absolutamente inexcusable, de cita absolutamente inexcusable. Es decir, hay un capítulo del teatro enmarcado en un contexto de crítica literaria muy poderoso respecto al debate entre el arte nuevo de hacer comedias y la forma clásica de hacer teatro con las diferentes corrientes teatrales del momento. Por otro lado, a lo largo del Quijote, y ya entramos aquí en el cuarto aspecto, existe una visión dramática de la vida humana ofrecida en diferentes facetas y en diferentes momentos. Téngase en cuenta que hay muchos personajes del Quijote que aceptan disfrazarse para formar parte de la comitiva de determinadas representaciones teatrales que tienen lugar a lo largo de la obra. Es el caso de Dorotea cuando decide disfrazarse de princesa Micomicona. Es el caso también de Don Fernando, Lucinda y Cardenio cuando deciden formar parte de la comitiva que finge haber encantado a Don Quijote y llevarlo dentro de un carro o carreta de bueyes de vuelta a su aldea. Es el caso de Sansón Carrasco cuando se disfraza de Caballero de los Espejos o Caballero de la Blanca Luna para tener un combate cuerpo a cuerpo con Don Quijote y llevarlo de nuevo, retrotraerlo a su aldea. Y es el caso de Basilio el Pobre cuando finge su propio suicidio para casarse in articulo mortis, que no tendría ninguna legalidad realmente, con Quiteria. Y es el caso también de ese agudo estudiante, el sobrino de Antonio Moreno, que pone voz a la cabeza encantada protagonizando un espectáculo teatral completamente chistoso, que es un auténtico fraude, es un auténtico trampantojo acerca de pronosticar determinados acontecimientos futuros, entre otras cosas, como ocurre en el episodio de La cabeza encantada. Es un estudiante agudo, se dice, ¿no? Un sobrino de Antonio Moreno. Y finalmente hay una escenificación, sobre todo en la primera parte del Quijote, de una serie de hechos que tienen el formato de un entremés, sobre todo en la venta de Palomeque y en particular cuando hacemos referencia, pues, no solo a esa pseudo batalla que tiene Don Quijote con los cueros de vino tinto interrumpiendo el final de la lectura del Curioso Impertinente, sino sobre todo el episodio muy entremesil del yelmo de Mambrino vacía de barbero, cuando en la venta de Palomeque coinciden cuadrilleros, barbero apaleado por Don Quijote y disputan acerca de si esto es yelmo o vacía, yelmo de Mambrino o vacía de barbero. Quiero decir que toda la novela está atravesada por un montaje dramático que revela claramente que Cervantes tiene una extraordinaria competencia para manejar los efectos teatrales incluso dentro del formato de una novela. Precediendo enormemente
a descubrimientos de mediterráneos como el de Bertolt Brecht en el siglo XX, ¿no? Vamos. Finalmente, si tenemos que hacer referencia a la poesía, aquí nos tropezamos con la leyenda negra de Cervantes como mal poeta. Siempre tenemos que desanudar este nudo, este lazo. Lo primero que hay que decir cuando hablamos de la poesía de Cervantes es que Cervantes, poéticamente hablando, no construye un olema, sino que construye un meroema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Cervantes no construye una obra exclusivamente de versos, salvo El viaje del Parnaso, en el que la poesía tiene como finalidad otra cuestión que no es tanto exponerse como una sucesión de poemas líricos o como un poema lírico, sino como un poema burlesco, desmitificador, y que no escribió una obra que fuera una antología poética, una colección de rimas, sonetos o liras. No hizo un olema, no hizo una obra poética claramente definida en su extensión y en sus límites, sino que hizo un meroema, es decir, que en otras obras narrativas y poéticas introduce poemas, introduce poesías. Poesías que revelan no tanto lo que dice el autor, cuanto lo que dicen los personajes en un determinado contexto y en una determinada situación. ¿Esto qué significa? Esto significa que la poesía de Cervantes, insisto, no está codificada en obras específicas de poesía, sino que está diseminada, está distribuida en obras literarias de mayor envergadura, de tal manera que esos poemas tienen una explicación siempre determinada por el contexto y por el intertexto literario en el que aparecen. Y claro, esto supone una interpretación de la lírica cervantina muy diferente a lo que habría sido interpretar la obra literaria de Cervantes si ésta se hubiera concebido, publicado y escrito de otro modo. Esto es muy importante. Por otro lado, Cervantes como poeta se encuentra en el tránsito de los siglos XVI y XVII. Es decir, los principales referentes poéticos de Cervantes están en el Renacimiento y tienen una cita fundamental, pues, con la tradición petrarquista a través de Garcilaso y con la poesía cancioneril a través de toda la Edad Media. Cervantes no llega a desarrollar una experiencia poética barroca como la que puede ser conceptista por la vía de Quevedo, culteranista por la vía de Góngora, ni una síntesis de las dos como pudo haber sido la de Sor Juana Inés de la Cruz, porque Cervantes fallece en 1616. Es decir, no podemos pedirle a Cervantes que lo haga todo. Cervantes no alcanza a vivir lo que es la evolución poética culterano-conceptista de finales del siglo XVII. Cervantes tiene un concepto inicialmente renacentista de la poesía y, andando el tiempo, indudablemente manierista. Es decir, el modelo de Cervantes se inicia con Garcilaso, podríamos decir, y desemboca en el manierismo de un Herrera, confluyendo con muchos aspectos afines y próximos a un tipo de poesía que coincidiría plenamente con las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, escrito por Lope de Vega. Pero no podemos exigirle a Cervantes el cierre poético del siglo de oro español, porque Cervantes fallece antes, no es ese el objetivo, por tanto no pueden ser esas nuestras exigencias. Es la poesía de Cervantes, una poesía que, insisto, comienza en el Renacimiento y termina en el manierismo. Es una poesía determinada por su naturaleza meroemática, es decir, parcial, y sobre todo intertextual, de forma parte extensional de otras obras mayores. Y en este contexto debe interpretarse la lírica cervantina. No podemos exigir a Cervantes poéticamente lo que Cervantes no hizo. En el Quijote, la poesía intercalada es una poesía eminentemente burlesca. Es una poesía que tiene intenciones profundamente satíricas, quizás exceptuando momentos muy, muy puntuales, como pueden ser los relativos a la vida del capitán cautivo y a otros aspectos. Pero están en la línea del viaje del Parnaso. Son poemas que incluso se burlan o ridiculizan a los protagonistas de la propia novela, como los poemas de larga masilla al final de la primera parte o los poemas burlescos que encabezan las páginas preliminares del Quijote. Sea como sea, toda la obra poética cervantina, la lírica cervantina, tiene como finalidad enfrentar el idealismo de un mundo imaginado frente a la crudeza y el realismo del mundo vivido. Y no hay que olvidar nunca
la cita que la interpretación de la poesía de Cervantes tiene con el hijo del caballero del Verde Gabán, que prefiere ser poeta a ser abogado, como si lo uno y lo otro fuera realmente incompatible. Más difícil es ser poeta y filósofo para algunos, cuando en realidad la poesía es filosofía en verso, son ideas metrificadas en lenguaje versal, en definitiva, que incompatible puede serse, puede resultar el ser abogado y poeta, ¿no? Como pretende el exponer dialécticamente el hijo del caballero del Verde Gabán. Pero las ideas que sobre la lírica tiene Cervantes son ideas que están en concomitancia con el resto de su producción y desde luego objetivan un conflicto dialéctico entre el idealismo y el materialismo del mundo. La crudeza del mundo en el que se vive y el fracaso del idealista que pretende sustraerse a un mundo incurriendo en la incompatibilidad precisamente con ese mundo. No se puede ser incompatible con la realidad. Y este mensaje también es el mensaje que suscribe la concepción de la obra poética de Cervantes.